うん。 Este es un salón de clases. Nosotros vamos a hablar acerca de la investigación versus enseñanza. Lo que tiene es que uh, investigación, por un lado, es conocido por investigación de la materia, de la naturaleza y que los investigadores hagan. No. Y el otro lado tiene la enseñanza, la educación. La diferencia tradicionalmente es que la astronomía está de un lado y la educación está de otro. El contenido de un lado y el método de otro. El pueblo de la educación piensa más en método y el pueblo más de la astronomía de contenido específico piensa más en contenido. Es diferente de pensar y de hacer y también de hacer estudios o prestar servicios. Y de otro lado hay mucho descubrimiento y de otro el conocimiento ya establecido. Por esto... Lo que estamos planteando, lo que estamos haciendo, una, algo que se mejora cada día, es la investigación en educación. Es de hacer esto como un campo de investigación. ¿okay? Bueno, para esto es uh, tener la investigación en la clase con un maestro. Y eso ya fue pensado por varios especialistas, como por ejemplo Lawrence Stenhouse o John Elliot, los ingleses. Y que se nombró profesor reflexivo o profesor investigador. Tenemos también una frase de Paulo Freire, el educador muy conocido de Brasil, que decía: No hay enseñanza sin investigación y no hay investigación si no se enseña. La cuestión es que para el maestro no es propiamente una investigación como se hagan los los investigadores, los científicos. La cuestión es que Hacer investigación acerca del clase es hacer investigación sobre lo que se hace y pensar lo que se hace. ¿okay? Bueno, yo estuvo, tengo trabajado en la Comisión 46 de la IAU, que se llamaba Comisión 46, que hoy día es la Comisión C1. Y hay Astronomía, Educación y Desarrollo, este es el nombre de la comisión, y tiene varios working groups. Grupos de, de trabajo. ¿Qué tiene? Uno de ellos es la Red para Educación en Astronomía en Escuelas, el NACE. El otro es Astronomía para Inclusión y la, y la Igualdad. Y la otra es la Teoría y Métodos en Enseñanza de la Astronomía. En esta última yo estoy trabajando. Esta es la página de la, de la, el, digamos, de la Comisión de Enseñanza de, de Educación de la IAU. Y usted, ustedes pueden accesarla y ver los contenidos. ¿no? Tiene eh, algo que puede ser accesado también en, uh, en el sitio del, del NACE, que puede hacer puede ver muchos cursos que son hechos, ofrecidos en el mundo, o sea, son aproximadamente desde hace siete, siete años, ¿no? ya han nacido unos 70, 70 cursos. ¿no? Hasta que tiene también la, la comisión, este otro grupo de trabajo de Astronomía for Equity and Inclusion. Esta cuestión de uh, los, uh, digamos, que lo, tiene lo que el problema de audición también de, vis, de visión, okay? Y que tiene algo con muchos proyectos colocados que puede cesar en la página, como Astronomy Astronomía for Deaf and Hard of Hearing, Astronomy for Blind and Visually Impaired. Uno de esos esfuerzos es uh, muy. Yo estoy muy honrado también de estar acá porque tiene eh, acerca de muchos eventos que están ocurriendo, encuentros. Uno de ellos va, va a ocurrir est, este año, en octubre, acá, en Colombia. Y hay la, el planeado de eh, hacer algo como un workshop, un evento acerca de esta accesibilidad e inclusión. que van a hacer acá, okay, en Colombia? Eh, y esto tiene también la página del eh, el grupo de Theory and Methods in Astronomy Education, que puede ser accesado en la página del Caper Team, un grupo de, uh, que está ubicado en Estados Unidos, y acá puede, se puede ver lo que se hace en el grupo de uh, investigación en teoría y métodos. ¿no? Bueno, ¿cuáles son las necesidades? ¿Lo que estamos buscando? Propiamente, primero, la cantidad de nuevos proyectos en astronomía. Esto ha movido que se, lo que se piensa, lo que queremos, ¿no? Muy, nuevo proyecto. El segundo, es necesario innovar y mejorar la información de maestros, el currículo y los métodos pedagógicos, para acompañar el cambio rápido del conocimiento, los cambios sociales y la actitud de los jóvenes. Yo digo frecuentemente para mis alumnos, que nosotros estamos siempre que salimos de un curso de formación inicial de profesores ya estamos en un retraso por cuenta de la próxima generación, ¿ok? Se hace eso, no se habla así, ¿no? La próxima generación ya está adelante, ¿no? Entonces que hay que adaptar el tiempo todo y el tercero es desarrollar una estrategia que motive la investigación en educación, ¿no? ¿Qué estrategia hay que tener? ¿Cómo hacer la investigación? Bueno. Hay una nueva agenda sobre la investigación en educación en nivel mundial. En general, nosotros queremos estimular ¿o qué? esfuerzos para incrementar la producción académica en la área, que es muy nueva, ¿no? muy reciente, y también censos de publicaciones a nivel mundial. ¿Por qué estos censos? ¿Lo que, lo que son estos censos? Yo, yo preciso decir para ustedes que la comunidad no se conoce mucho todavía. No es lo mismo que la física, la química, la biología. Mira, si, como ejemplo, si probablemente mañana se ha descubierto una nueva partícula del átomo, hasta algunos días que va a ser publicación por esto de los científicos, esto va a ser conocido en el mundo todo. ¿Ok? Los científicos se conocen. Así que yo se podría descubrir una nueva especie, de describir una nueva especie de animal, por ejemplo, o de planta, en más de unos días la publicación va a dar cuenta de que eso va a ser conocido en todo y el planeta. Pero la educación, hay grupos que están en formación, no se conocen mucho los trabajos. Lo que se produce en Europa es muy diferente a lo que se produce en Estados Unidos y también lo que se produce en los países de la América del Sur. Y, y diferentes países no conocen la producción un de los otros. Y así nos tenemos que hacer censos de tesis, tesis de maestría y de doctorado, después memorias de eventos que se han publicado, y después revistas, artículos publicados en revistas especializadas en educación. Okay. Así creemos que hay mucho material que ainda está oculto. ¿No? Y por diversos motivos. Están ocultos en publicaciones de, otra área, de otras áreas como física o educación. Si voy a pensar con la cabeza de los astrónomos, los astrónomos no conocen las publicaciones de educación. Y los pesquisadores de educación ni siempre conocen las publicaciones de los astrónomos. Hay que conocer todo este pueblo, toda esta comunidad hay que estar formada. Bueno. Esta classe de investigação é muito invisibilizada. Por quê? Por esto que estou falando. Devido, primeiro, que ocorre em contexto muito específico de produção, cultura, currículo e materiales. A cultura é muito específica de cada país, de cada região. Ok? Depois, não são facilmente transferidas entre países ou regiões dentro de próprios países. Mira, isto ocorre e já ocorreu. Ah, ocurrió todavía en la historia muchos de los currículos fueron implantados, hubo un trasplante de currículo y en en varias áreas y muchos países hicieron esto pero es errado eso no, no, no va a funcionar bien no es que es errado eso ocurrió pero no funciona muy bien porque los currículos tienen que ser específicos ¿no? Hay un contexto propio de formación y después, la aplicación restringida a escuelas con maestros y estudiantes. Se si vamos a aplicar muchas veces el conocimiento escolar en una escuela es diferente de otra y un maestro diferente de otro. Hay una diferencia que es necesario que se conozca y por esto hay que hacer investigación. ¿Okay? Algunos ejemplos concretos encontrados en Brasil y otros países. Yo voy a mostrar ahora algo de esta producción que puede ser encontrada para... Eh, interesados en la uh, educación en astronomía y particularmente en investigación. ¿Cuáles son los materiales? Primero, las tesis de maestría y doctorado. Yo, yo eh, hice una, un artículo uh, con Jorge Mejid Neto en 2005 uh, donde había solamente 16 trabajos en educación en astronomía con tesis. Y de tesis de maestría y doctorado. Mira, después, acá, digamos, un año atrás, nosotros, mira que ya está aproximadamente 10 años, tenemos hoy 131 y hoy mismo 140 trabajos. Hubo un aumento significativo en Brasil y esto que tenemos. É eh, um un banco de tesis e dissertações, como fazemos em português, sobre educação e astronomia publicados em Brasil. Este material, mesmo sendo em português, poderia ser acessado por interessados em Latinoamérica. ¿no? E depois, mira que nós temos aqui uma, um gráfico que, muestra, que pode ser visto com a produção, que houve uma, um, um aumento em anos mais recentes, depois de 2000, por vários motivos. ¿no? Después tenemos la, un ejemplo de memorias de eventos. ¿Qué memorias es esto? Primero, el, los encuentros anuales de la Asociación de la, de la Sociedad Astronómica Brasileña. Que podemos ver, en un trabajo que yo presenté con mi alumna, es que podría ser, hasta 2012 hubo un crecimiento, esto de, de trabajo específicamente de educación, que hay un crecimiento general en la producción en astronomía. La, astro la producción en educación ha crecido de manera conjunta porque se incentivó la astronomía de modo general y también es posible detectar el número de, el número de uh, trabajos. También tenemos el, los encuentros nacionales de investigación en educación y ciencias y por esto, por ejemplo, yo puedo creer que uh, es posible localizar estos datos en Colombia de alguna manera. Si no tiene muchas tesis, podría tener también trabajos, podría tener material de congreso, ciertamente esto es posible encontrar. No solamente en Colombia, pero países cerca como, por ejemplo, Perú, Venezuela, hasta México, y así nosotros podremos pensar en algo de la, de la Hispanoamérica, algo en ese sentido que podría ser leído y conocido por lo, lo, los estudiantes de eso. Y mira que en, esto, en este trabajo es posible ver también un crecimiento de trabajos de educación en astronomía. Un otro ejemplo que podría ser aplicado en varios de esos países es el, el Simposio Nacional de Educación de Astronomía, que, según nuestra, nuestra experiencia, nosotros han realizado, eh, hemos realizado tres, tres de esos encuentros. O el primero fue en el, el Río. El segundo en São Paulo y el tercer fue en Curitiba. Y nosotros estamos organizando el próximo para Goiânia, que van a ser este año. Mira, es posible ver los número de participantes, más lo más interesante es el número de trabajos presentados, que pueden ser localizados fácilmente en la página de los eventos. Están disponibles todos, que pueden ser leídos, conocidos estos trabajos. Y como ejemplos, podemos ver que en el primer tenemos 150 trabajos. Después podemos tener 100 trabajos, 106. Y después en estos, en estos otros, aproximadamente 170. Mira, hay una producción muy interesante. Puede ser, ustedes pueden y pueden ver en las actas, de las memorias que pueden ser accesados en estos sitios. ¿no? Uh, la RELEA, la Revista Latinoamericana de Educación en Astronomía, de la cual soy, yo soy uno de, lo, de los editores, nosotros eh, tenemos uh, más de 10, 10 años de, de publicación. Y puede también acceder los interesados, uh, 18 números y hasta ahora nos tenemos 20 números. ¿no? O es sea, una, 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 eso 18 es cuando teníamos 10 años, ¿no? Y 75 artículos, hoy, hoy día más, más, ainda, ¿no? Y tiene ese todo virtual, no hay la impresión de los interesados pueden hacer, ¿ok? Y es muy, tiene muchos artículos que pueden ser eh, leídos. Bueno, las memorias de los encuentros de la IAU tiene material también, publicados en libros, y hoy día también disponible muchos de esos trabajos en PDF, ¿no? En, en medio digital. Pero a ver, mira esto. El primer encuentro hubo una, un coloquio eh, que ocurrió en Estados Unidos en 1988. Después tenemos en Londres y después en varios otros encuentros hasta Praga también en Praga que fue 10 eh, años atrás, ¿no? Y en ese encuentro publicarse también estos libros que son accesibles. La IAU también tiene con estos eh, que se llama los, uh, digamos, reportes que ocurren toda vez que tiene la Asamblea General de la IAU. Y existen uh, eventos, encuentros específicos de educación y en estos hay, es posible localizar abstracts o trabajos de cerca de una página, pero hay mucha producción también. ¿okay? Bueno, existen otras producciones conocidas de cómo... Uh, digamos educación en ciencias y para esto algunas de esas revistas son muy conocidas para los investigadores y también y también maestros interesados que son el International Journal of Science Education después Science Education o Enseñanza de la Ciencia publicado en España muy accesible muy interesante también con artículos de enseñanza en astronomía Bueno la revista de educación en astronomía es un, infelizmente, no, hace más, no es más publicado el Astronomy Education Review, que fue es quien cerró la, las publicaciones en 2013 por varios problemas y que tiene dos, 255 artículos publicados. Tiene también uh, Journal of uh, and the Review of Astronomy Education and Outreach y la revista latinoamericana La Relea que tenemos publicado. Más recién tiene, eh, fue fundada la revista de educación en astronomía y ciencia de la Tierra, que se, ha, que se habla en español, Journal of Astronomy and Earth Science Education, eh, publicados desde 2014, el editor Tim Slater en la Universidad de Wyoming. Otras publicaciones en educación de astronomía, que sería muy interesante también conocer, es de Universe in the Classroom, o esto The Classroom Astronomer, o el CAP, que esto es justamente, justamente la sigla del Communication of Astronomy for the Public, y que, uh, with the public, que van a ocurrir un evento acá también en Medellín hasta uh, meses, uh, si no me engaño, en mayo. ¿no? Y después tenemos la, en la Comisión de la IAU, tiene un newsletter, y también la revista Gnomon, que ha cesado la publicación, que es inglesa. Mira, hay mucho que conocer, ¿no? hay mucho que... conocer de, essa, de essas publicações, outros ellos são simposios de enseñanza de astronomía como esses ocorridos nos Estados Unidos. Mira, el nombre é Cosmos in the Classroom, e muitos de ellos solamente disponibles en papel, en ediciones impresas, no? No tiene el virtual. Pero esto es todo un trabajo que necesita elaborar los censos de conocer, que la comunidad se conozca, que ¿okay? se possa conocer. En Europa tiene también los International Conference on Teaching of Astronomy. Y que se puede ver en 95 o 2000, eh, tiene muy, más do que esto, pero solo existen versiones impresas. ¿Y dónde están las tesis de maestría y doctorado en, en cada país o idioma? No han hecho... En español, no han he hecho en francés, no han he hecho en alemán, en uh, francés, otra lengua, de, por ejemplo, de Europa, no es he hecho todavía. En Europa también existen escuelas de, de la Asociación Europea para la Educación y que se eh, organizó, por ejemplo, en España, Alemania y así, conferencias, talleres, pósters, no está todo disponible. Se van a correr por el sitio. Viene que muchos de los artículos son disponibles, pero te, otros que no están todavía. Entonces, hay uh, la necesidad de hacer visible este material. porque Porque, mira, mira este ejemplo, por ejemplo, de Asia. Yo que nosotros podríamos pensar, mira, los japoneses, los, chino, los chinos, ¿no? Lo, es ciertamente posible de hacer mucho más, están haciendo mucho más pesquisa, mucho más. Y, uh, investigación pero lo que es publicado por ejemplo años atrás teníamos ese teaching of astronomy in Asian Pacific region pero no he continuado la publicación en la continuación los resultados de la investigación muestran que okay, muestran algo de este tipo ideas importantes para trabajar lo que es importante trabajar en una clase lo que es importante trabajar en un evento de divulgación por ejemplo la Tierra, la Gravedad, las estaciones, relaciones del sistema Sol, Terra, Luna eh, y otros estudios como vida de las estrellas, el sistema solar y conceptos de tamaño y distancia. Mira, la las dos primeras líneas son propiamente, son propiamente lo que es más publicado y después tiene lo que son las estrellas, el sistema solar y los conceptos de tamaño y distancia. Es poco investigado hasta hoy y la investigación en el futuro debe correr en las fronteras de los saberes disciplinares en astronomía y en la formación de estudiantes y maestros bueno así nosotros estamos buscando colaboraciones y colaboradores para realizar estos censos hay que recoger recoger uh, archivos digitalizarlos y disponibilizarlos en internet no exactamente todo pero lo que es posible hacer hay que tornar disponible. Bueno, ¿de dónde son aplicadas las investigaciones? ¿Dónde, ¿Dónde están haciendo la práctica acerca de esto? Uno de los ejemplos, ejemplos de este es Hands-On Universe. Este Global Hands-On Universe con G es que la forma los profesores en el o maestro con el uso de herramientas modernas para aula de clase y traer los estudiantes a participar de proyectos y campañas internacionales. Es posible accesar estos este grupos, que es internacional, es muy accesible también. ¿no? Promover proyectos interactivos en ciencia entre varios países y promover una cooperación global. Hay el, el, el sitio disponible. Y también, fruto de este de esto trabajo, tiene el Galileo Teacher Program. Es una forma de maestro de uso y transferencia de herramientas y recursos existentes disponibles en internet para llevar a aula de clase. Y son usados telescopios robóticos, a gran tecnología y también sesiones remotas de software planetario y disponible de manera gratuita. Mira. Con un ejemplo de esto, de un curso de este tipo de Galileo, yo voy a decir para ustedes lo que se hacen con los maestros que se propongan trabajar con sus estudiantes. Hay que tener tres cosas. El primero es de tener nuevas tecnologías envolvidas. ¿no? Hay que tener a lo mínimo un software o un sistema de adquisición de imagen que hoy, hoy día está cada vez más fácil. Es importante hacer... Uh, una, uh, como se habla, una, una, un taller, un taller, como se, se dice, esto hands on, que es manipular y hacer los recursos didácticos. Y la tercera es de observar el cielo en objetos que son galileanos. ¿Cuáles son los objetos galileanos? Lo que Galileo descubrió. Por ejemplo, las, los cráteres de la luna. Los, las lunas de Júpiter o las fases del planeta Venus. cosas de ese tipo es posible hacer en grupos de maestros y con sus estudiantes. Eso es una propuesta. y como ejemplo ejemplo de esto tiene la página del Galileo. Un ejemplo de esto que ocurrió en Brasil en Puerto Alegre que yo estuve participando fue en 2010. Y que, por ejemplo, en 2013 nosotros estuvimos en Florianópolis y uno de los, de las, uh, de los uh, digamos, de sistemas que hablamos de pusimos los profesores a trabajar, los maestros también, profesores de la universidad, es de varios recursos de didáctica. Uno de ellos fue el Juegos para la Enseñanza de Astronomía, que yo estoy allá con el especie de eh, cartón que tiene la, los campos que van a jugar con datos, etcétera, y que ponemos a hacer, podemos hacer con maestros también. Los recursos disponibles van desde telescopio y telescopios robóticos, telescopio que tiene software acoplado, alta te, gran tecnología para hacer esto, y muchas veces hay clases que son de alumnos eh, que no tienen tantos recursos, pero hoy día... Si nosotros hablamos de recursos, hay que pensar también que muchos de los estudiantes mismo en lugares, en lugares que tienen una gran carencia financiera, carencia de dinero, muchos de los alumnos tienen estos celulares, el móvil, ¿no? Es posible hacer algo que se utilice esto, hacer un mapa del cielo, hacer algún cálculo, alguna, algún aplicativo que se pueda hacer. Bueno, por esto, tiene también recursos de planetario, como se hace eso, Stellarium, que puede ser el cielo del, del jugar, del coquer jugar. Y también tiene planisferios, etcétera, y varios libros publicados con recursos. Y con esta, exactamente con este tipo, tiene un reloj de sol, globos, el telescopio, y también un globo de aquello de, que se usa en la, en la en química, por ejemplo, en laboratorio que puede ser usado para mostrar la esfera celeste como se, como se uh, marcando en el vidrio algo de, de este tipo con lo, los, uh, las posiciones y las, las marcaciones del cielo. ¿no? Tiene el Universe Quest, que es una oportunidad de chicas de fortalecer las competencias de estudiar el universo, universo con herramientas de tecnología. Y jóvenes que realizan actividad de astronomía, etcétera, Esto es un otro proyecto y también tiene la International Astronomical Search Collaboration, su nombre es YASC. Es un programa educativo que visa o okay. que. Eso también muy interesante. La descoberta de cuerpos, de cuerpos menores del sistema solar. Por ejemplo, los asteroides de objetos de los cinturones del cinturón de asteroides y que contribuyen para el programa Near Earth Project Objects uh, NEO de NASA. ¿no? Entonces, esto es posible con imágenes de, del cielo hacer descubiertas en la escuela de nuevos asteroides. Esto es posible hacer también. ¿no? Una de esas colaboraciones ha sido el Moon Over Us: Caras de Fases. Es que es posible observar a la Luna en diferentes lugares porque mira, lo que tiene es que la, la, el aspecto de la Luna va a cambiar dependiendo del hemisferio. Esto es un experimento muy simple, muy sencillo de hacer y que es posible observar que, mira, en el, en el comienzo, cuando se empiezan la, los primeros días de la lunación, tenemos una luna en el hemisferio norte que tiene una cara como esto, ¿no? Y después, cuando tenemos, en, uh, por ejemplo, en Brasil, en la América del Sur, en la parte para abajo del Ecuador, que se podríamos hacer el sur, ¿no? tenemos que ver el, uh, la Luna como si fuera en C. ¿okay? La, esta diferencia de visibilidad de la Luna, de, de aspecto, es posible trabajar con diferentes escuelas. Y exactamente esto que yo estoy hablando. Lo que nosotros tenemos en el hemisferio sur es algo de este tipo. La luna comienza como si fuese un C, ¿no? Y van a cambiando, cambiando, cambiando hasta la luna llena. Y lo que tenemos en el hemisferio norte, al contrario, ¿no? Van a hacer, a hacer, cambiando, cambiando hasta la luna llena. Este dibujo puede ser hecho por los estudiantes en la escuela o en, en su casa, ¿no? Es posible hacer esto y la colaboración hasta internacional es posible para los alumnos y también los maestros. Bueno, uno de los desafíos que tenemos es que realizar uh, uh, eventos internacionales en varios continentes para estimular el reconocimiento de estos programas y esfuerzos en educación que permitan crear nuevas áreas de investigación, como por ejemplo, esto que ocurrió en Portugal, ¿no? que fue en 2014 y también este que fue en uh, Hawaii en 2015. Bueno, los encuentros regionales de enseñanza de la astronomía organizados en Brasil también son un ejemplo muy importante. Gracias a los esfuerzos de principalmente el profesor Juan Canale y también varios colegas que he trabajado con profesores, maestros en muchas escuelas. Mira los números. Esto es la, una, una idea de la uh, diferencia de tamaño en escala de estrellas, como por ejemplo el Sol y otras que son muy mejores o menores, ¿no? Y tenemos, mira, desde 2009 han organizado 60 encuentros y, como todos saben, Brasil muy grande y hasta hoy tenemos aproximadamente 7 mil maestros que fueron formados por estos cursos, ¿no? Hay un esfuerzo muy grande. Un ejemplo de esto ocurrió en San Carlos, en la mi universidad, y que nosotros estuvimos con estudiantes observando y haciendo, haciendo talleres, etc. ¿Okay? Esto un es un maestro haciendo una presentación para los colegas de lo que, de lo que está haciendo en la escuela. Hay también los telescopios en las escuelas, que es un esfuerzo de observatorios profesionales de tener telescopios remotos. Remotos que pueden ser accesados por escuelas interesadas. Otro es eh, AstroEDU, Astro que se puede, uh, si puede recoger y ver, por ejemplo, varios métodos, varios uh, recursos didácticos que pueden ser accesados y aplicados por los maestros también. Mira, acá, acá es posible ver en el sitio lo que tiene disponible. Y una de las cosas, algo que es muy importante en este caso, es el peer review guidelines. Por ejemplo, si un maestro ha propuesto una práctica que puede ser uh, uh, hecha en la escuela y puede ser sugerida para otro jugar, ¿lo que tiene que hacer? ¿Qué es posible? Es posible someter el método, el programa, es posible uh, este material, esta actividad, vai ser enviada para ser revisada por especialistas, principalmente astrônomos, e se a atividade for rejeitada, vai a ser, uh, ocar, okay, rejeitada. Se não, aí, se há necessidade de a edição, de a ser modificações. Com isto, a atividade pode ser aceitada e assim a atividade é publicada. É uh, discutível a questão que El principio, lo más importante es que van a tener la chancela, como se habla, en la aprobación de los astrónomos acerca del contenido y también acerca de la metodología. Pero es discutible si se puede ser aplicada en muchos, muchos lugares. Por esto que para profundizar este tema es importante la investigación todavía. ¿Okay? Uh, hay también el uh, Universe Awareness. Es la cuestión de hacer la, la... ¿Cómo que el universo puede maravillar los chicos, por ejemplo? ¿no? Las crianzas de la primaria, ¿cómo son los más nuevos? ¿Cómo se impresionan con el universo? Esto puede tener un efecto para su formación, para, su, para localizar esto, que el universo va a ser una belleza, algo muy interesante. ¿no? Y por esto hay también muchos proyectos internacionales que llevan en cuenta... Estos materiales. Y en esto tiene también los, los países que están ubicados acá y que pueden ser vistos en esta cooperación. Bueno, desafíos para el futuro. Lo que tenemos: primer estudios de posgrado, posgrado en educación, por ejemplo. Después, congresos y reuniones. Después, estimular la publicación de revistas nacionales y regionales. Para que os professores de universidade e também os maestros possam ter acesso. Não creemos que estas ações podem aumentar a visibilidade de autores e instituições e disponibilizar estudos de estado del arte, como se habla de de reventamento, né? e mostrando tendências e vacíos que permitam o desenvolvimento de futuras colaborações. Bom, assim a pergunta para todos. Después de esto que yo estuve conversando, yo estuve hablando, ¿dónde encontrar más informaciones? ¿Dónde que, si usted fuera maestro o mismo estudiante que tiene un grupo de interesados, ¿dónde van a procurar las informaciones, los contenidos y los métodos para aprender y para enseñar astronomía? ¿Dónde van? Primero, el día, Internet, ¿no? <laughs> Después, libros, periódicos. Revistas, lo que más podemos pensar, y también investigaciones. Esto que nosotros estamos trabajando mucho para hacer más investigaciones y hacerlas conocidas en el mundo. Más do que esto, hay una diferencia que me gustaría mucho de dejar aquí para ustedes como una de, las mía, de, la mía, de mi último slide. Hay que observar el cielo. Hay que observar continuamente hay que tener en cuenta para qué nosotros queremos enseñar astronomía. ¿Para qué? ¿Para dar más información para el pueblo, para dar más información a las personas. para tener más técnicos, para tener más profesionales especialistas? ¿O nosotros queremos dar o privilegiar las informaciones y las reflexiones para el pueblo de modo, de modo general? Por esto... Siempre tengo esta pregunta en las investigaciones. ¿Para qué enseñar astronomía? Podremos hacer un mundo mejor? ¿Podríamos hacer personas mejores? Esto es que yo, el tiempo todo, estoy preguntando para mis colegas y para mis alumnos. Hay que hacer algo que va a tocar las, el, las personas. Esto es lo que podremos pensar mucho más. ¿no? Y en esto es mi última palabra. Me gustaría mucho de agradecer. Yo estoy muy honrado de estar aquí. Gracias y también mis congratulaciones por este lindo proyecto, por esta linda ciudad y por este lindo país. Si tienen alguna pregunta, se acercan por favor aquí el micrófono. Buenas noches, profesor. Buenas Me noche. complace mucho su presencia. Buenas noches también al auditorio. Lina María González es mi nombre, investigadora en salud pública y salud preventiva. Tengo dos preguntas tácitas, una con un compromiso, y es la siguiente. Nosotros, yo recuerdo, voy a hablar en primera persona y me disculpa, que desde pequeñas a nosotros nos mostraban eh, lo que era un telescopio y la astronomía siempre ha sido eh, una cátedra visual. Entonces yo quiero saber si podríamos entrar como proyecto imaginario eh, desde mi fe. Un poquito fantasiosa. ¿Cómo podríamos, en esta parte que usted está buscando para buscar educadores, generar un proyecto con nuestros genios que ya tenemos desde las aulas, como personas como usted y sus alumnos, un proyecto para las personas con discapacidad visual, auditiva y táctil? ¿Cómo generaríamos ese conocimiento? Porque ello genera mucha ansiedad. Cierto, desde algunos testimonios que tengo he podido observar que no ha podido, no, ellos no están satisfechos porque solo tenemos es la información, el cine, la película, lo que comentamos y lo que leemos. Y la otra pregunta es que quiero saber desde la astronomía, en realidad desde esta ciencia, ¿en qué momento estamos? ¿Qué nos puede aportar a usted sobre las manifestaciones del cambio climático? Muchas gracias. Gracias. Bueno, si yo estoy entendiendo, la primera cuestión es que, ¿cómo hacer el desarrollo de la educación para los, uh, los como se habla esto en español, uh, uh, los discapacitados? ¿no? Mira, hay todo un campo, un campo para se pesquisar acerca de esto. Solo me acuerdo, mira, esto Vygotsky, de la educación, no sé si se ha, ha oído hablar de esto, especialista en educación de la, de la Unión Soviética, de la Rusia. Empezó su, su investigación con uh, personas con dificultad, de, 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 de dificultad cognitivas, ¿no? Hay todo un campo para hacer acerca de esto, hay todo un campo. La astronomía no es solo visual, así como toda la inteligencia hay que depender de los otros sentidos y de si es posible tener inteligencia de alguna forma es posible conversar sobre esto y es posible agregar y modificar conocimiento. De mi punto de vista está todo un campo a ser descubierto, está todo por hacer, casi todo por hacer, ¿no? Y la segunda y qué, qué punto nosotros estamos en el, en el cambio climático. El cambio climático, yo pienso que no es una, algo que es acepto en la comunidad como un todo. No, hay divergencias todavía. El problema del, del humano, de la ¿cómo se habla, de descarga de poluentes, de esto, eso es un problema que tiene que acabar mismo. ¿no? pero la diferencia de temperatura. Es algo que no está definitivamente conocido, porque los grandes ciclos de la, de la de temperatura del planeta no, no son investigados desde muchos, muchos años. Y hay un cambio que puede estar relacionado con el sol. Y en esto hay que entender mejor la diferencia que esto causa en los océanos y la temperatura hay que, hay que discutirla. ¿okay? Por esto... Yo pienso que desde el punto de vista del medio ambiente, la educación del medio ambiente es una parte de la educación que en los últimos años está progrediendo mucho más que muchas otras. Y esto es una buena noticia porque hace 20 o 30 años atrás no tenía esta cuestión ambiental en las escuelas. Pero hoy día se si preguntamos para los chicos acerca de este tema ellos nos enseñan más de lo que nosotros vamos a enseñarlos. ¿No es verdad? Es verdad, eso mejor, mejoró mucho esto. Pero esto, más una vez, usted, yo gustaría de ser más optimista, ¿no? Pero lo que sabe lo que va a ocurrir, ¿no? Esto. Gracias. ¿Sí? Bueno, hola. Hola. Eh, bueno, tú ya me conoces, pero yo me presento. Yo Gracias. soy Andresa y yo soy estudiante de pedagogía aquí en Colombia, a pesar de que soy brasileña también. Eh, mi interés en la astronomía particularmente es cómo es de una ciencia que engloba casi todos los conocimientos, si no todos. Y yo quería saber en tu experiencia eh, cómo has visto la astronomía en la parte práctica de la didáctica con los niños o con estudiantes jóvenes, cómo se ha visto la, la universalidad de la astronomía en esas prácticas que has tenido, que has tenido muchas. Y la otra cosa es cómo acercar un poco a las investigaciones científicas, tanto para la astronomía como para la educación. Eh, las tradiciones, o sea, los conocimientos ancestrales, por ejemplo, de los indígenas. Una pregunta que tengo. No, ok, ok. El primer es que, eh, la pregunta, si me acuerdo, es que, ¿cómo vamos a hacer la, la aplicación del el conocimiento, no me acuerdo, para la. ¿Cómo hacer esto conocimiento en diferentes lugares, no? La cuestión es que esto también tiene que ser desarrollado, ¿no? Porque nosotros no tenemos muy cambio de informaciones eh, internacionales. Hay esto de tener lo que es más práctico, lo que es mejor aplicar para los maestros. Pero el gran problema tiene sido internacionalmente la formación inicial y continuada del maestro. Esto tiene, porque tiene la formación que es muy, muy uh, básica y la enseñanza de astronomía es muy fraca. ¿okay? Es muy eh, es poco. Muy, eh, en muchos países no hay disciplinas de formación en astronomía. Y por esto, esto los lo maestros tienen más la formación inicial. ¿no? Y por esto… Hay que mejorar la formación del maestro, que ¿ok? es punto focal, el punto importante en eso. Eso es lo más difícil de hacer para colocar las prácticas en lugares diferentes y testarlas. La otra es que las tradiciones antiguas también, también muchas veces son no conocidas por los otros, son no exactamente… yo voy a te dar un ejemplo, un ejemplo. Cuando nosotros hablamos de, de astronomía de 3.000 años atrás, por ejemplo, muchos de los libros que se han publicado en Europa y Estados Unidos han mencionado el Stonehenge, que es el círculo de piedras que está en Inglaterra. ¿no? Pero poquísimos, ni habla acerca de Tiwanaco, por ejemplo, que está en Bolivia. ¿no? O eh, yo, yo sé ta, también que existe algo de arqueoastronomía acá en Colombia. Eh, por ejemplo en Perú etcétera ¿no? y para esto ter, tener que ser conocido hay que o qué tenemos que hacer hay que publicar y hay que mostrar no hay que mostrar para los otros para otros países y otros colegas esta esta producción o esto conocimiento y por esto más una vez depende de la formación depende de hacer un uh, cómo se habla es cross uh, crossover ¿no? <laughs> hacer una 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 mistura de hacer la troca de material y por esto en esto podría ser una mejora en la educación en la astronomía internacionalmente yo es una sugerencia ¿no? sí 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 si sí. sí hay acercamiento de científicos con eh, con pueblos indígenas sí es, pero, pero está mucho por hacer, ¿no? mucho por hacer la investigación y mucho que hacer la comunicación para la comunidad, o sea, para, para tornar conocido. ¿no? Y mucho de esto hay que hacer pesquisa en arqueoastronomía, por ejemplo, o recuperar la, las antiguas ley, leyendas, tradiciones, etc. Y para esto tener posición o un lugar... Un, un en el programa escolar hay que hacer más ainda todavía, ¿okay? De poner en el programa y de esos materiales están disponibles para los chicos, los jóvenes, etc. Hay mucho que hacer. Pero es lindo ese abordaje, muy importante, sin duda. Pronto. Buenas noches. Buenas noches. León Restrepo, de Universidad de San Buenaventura y Galileo Teachers, Colombia. Bueno. Yo eh, gusto. Igualmente. Eh, bueno, como usted mencionaba, en galileo, teachers, nos interesa mucho eh, el tema de buscar la mediación pedagógica, pues en, en el aula de clase y trascender el aula pues, a, a, a otros espacios. Eh, quería, digamos, como dejar una, una anotación, de que, y esto, pues, prácticamente pues, en palabras de, de rosa Dorán, en la última visita que nos hizo, que el interés más básico que tenemos es en siempre tener contacto con aquellas personas que tengan como el, el fin más elevado del educar. Eh, y, y eso para nosotros es fundamental y nos lleva a, a cosas como, como tratar de hacer campañas, las campañas de observación del cielo a oscuras, de preservación de, de sitios y, y de facilitar este tipo de herramientas. Eh, un par de preguntas. Eh, como desde Galileo Teachers no es, tan, no es tan relevante para nosotros el hecho del, de, del impacto que, que, que se pueda tener finalmente en cuanto a, a qué tantas personas hemos llegado, sino a con qué calidad llegamos y, y de qué manera llegamos. Eh, eh, desde la IAU sí se, tiene, sí se tiene eso en este momento como indicadores, o sea, la IAU ya en este momento, desde 2009 a esta parte, debe tener una idea de qué tanto de este esfuerzo por educar profesores, eh, digamos, ha dado buenos frutos. Entonces, esa sería la primera pregunta, o sea, ¿qué, qué, qué tanto hay en indicadores? Okay. ¿Puedo responder ahora? Claro, mejor. y luego la segunda. Sí, sí, después la segunda. Okay. Listo, sí. La primera es que… Mira, uh, la IAU tiene los indicadores de sus respectivos proyectos. La, el propio Galileo Teachers fue formado por el grupo, uh, el propio Año Internacional de Astronomía, así como Rosa Dorán y otros colegas han uh, trabajado por eso. Pero el impacto es evaluado por el, el número de, de, de maestros atingidos, el número de escuelas de países. ¿no? Pero, Uh, hay, no, yo no sé te decir si hay evaluación de conocimiento y de engañamiento, ¿ok? De cómo se habla para se engañar? está, está cierto en español, para se engañar el profesor y continuar el trabajo, ¿no? Y por esto me parece que hace falta una investigación más eh, de uh, de continuidad del proyecto, ¿ok? Y uh, así como no sé si el proyecto eh, se da cuenta de que uh, uh, después de la aplicación hay que tener un contacto continuado. ¿okay? Y en esto yo no sé cuánto que el proyecto invierte. Invierte en hacer nuevos miembros, pero no sé si invierte en la continuidad. Y por esto está, está también todo por hacer. <laughs> hay mucho que hacer. Sí, okay. eh, bueno, eh, digamos aclarando... Eh, contrario a otras iniciativas, Galileo se sí intenta que sí. haya comunidad, o sea, sí, que sí. haya comunidad. ¿sí? sí, sí, hacer profesor Galileo, etcétera. Eso. No, pero el rastreo, sí, el eso. rastreo hay que medir mejor, ¿no? Pero sí, es sí. muy bueno, muy lindo, pero cómo hacerlo, no? Bueno, y la segunda pregunta es respecto a qué tendencias se visualizan desde la o en este momento eh, frente a la didáctica de la astronomía. O no hay, no hay una, un estudio de tendencias. Lo que lo estudio es de, de investigaciones, de esto que nosotros tenemos. Y lo que te digo es que hay tendencias de lo que nos, nosotros llamamos de contenido y método. no El método es el, cómo se hace la, la enseñanza. ¿no? Y el contenido, cómo se hace la enseñanza de cierto contenido, hay mucho de tendencia de, 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 de desarrollar nuevos materiales didácticos, por ejemplo. Pero... Lo que hace falta, hace, no se tiene mucho, es acerca de las concepciones de los estudiantes. Hay concepciones conocidas acerca de las fases de la Luna, acerca de la, del sistema solar, cosas de estaciones del año, ¿okay? pero hay mucho que hacer uh, acerca de las estrellas, etcétera, pero en otro, en otro ámbito, como yo estuve hablando. ¿no? Y más do que esto, me parece que hay un, un gran, eh, algo mucho más que hacer, es de entender la, la pertinencia, ¿no? esa es la palabra cierta en español, ¿no? lo que es el significado para las personas, ¿no? el pueblo. ¿Para qué? Para que lo que impacta eh, eh, a los alumnos, lo que impacta, solo conocimiento, o tiene también razones emocionales, de razones, ¿me entiende? No, no solamente el cognitivo y el contenido. Hay mucho más que hacer acerca de la del significado que tiene para cada uno. Esto hay, hay mucho que hacer. Okay. Buenas noches. Esta es la última pregunta. Okay. Gustavo Durán la hace desde el Live Stream. ¿Cómo se podría relacionar los aprendizajes de ciencias naturales y sociales en los niños para que sean comprendidas como interdependientes? Uh, sociales de natu y, y de contenido específico. Sí, ciencias sociales y naturales. So, esto, bueno, es una visión que podría ser llamada interdisciplinar, como este esto termo está muy, muy diseminado: inter o transdisciplinar. Esto también es un desafío, porque requiere una metodología no solamente de educación que sea diferente, pero también una metodología de investigación. ¿Cómo investigar los conceptos sociales? Y ¿Cómo investigar los conceptos de ciencias naturales que puedan ser lo mismo método, no? ¿Cómo se va a hablar de estas de esta interrelación y cómo se van a entender? Cómo funciona la mente del individuo, la mente del estudiante. Esto para mí también es, también es una, un desafío para el futuro. Hay que tener en cuenta que la pesquisa, las investigaciones de educación son investigaciones de frontera. ¿Por qué? Porque van a, eh, a lidiar con conocimientos de ciencias naturales, conocimientos de las ciencias dichas sociales y también psicología, etcétera, etcétera. Y la metodología para hacer esto, está todo por hacer, mucho que hacer, ¿ok? Y por esto, ¿qué referenciales teóricos tenemos? ¿Qué tipo de educación estamos pensando en hacer? Y con esto, una experiencia puede ser diferente con esta vista por ojos diferentes. Con nosotros llamamos teoría. Teoría viene de un vocablo del griego, si no me engaño, y teoría significa cómo se oja cómo se oye, cómo van a ser el ojo, ¿ok? E se tiver uma teoria, se, se vão olhar e vão ver de uma forma. Uma outra teoria, vão ver de outra forma. Então, há muito que fazer também neste caso. Muitíssimas graças.